Gracias. Un segundito, aguantar. Qué bueno que mencionen esas personas, ¿no? Tan importante en la búsqueda de las familiares que perdimos. Yo represento la tercera generación y ahorita a mis hijos, pero lo que estamos tratando es de llevar a cabo y mantener el llanero de búsqueda de alguien que fue arrancado de su casa en la 36, en el caso nuestro, y en los demás casos de familiares a los que nos presentamos. Y hoy aquí nos encontramos especialmente satisfechos. Yo creo que puedo hablar en nombre de todos, porque a todos se les presentaré a la asociación. Las instituciones que están aquí representadas, no solo las instituciones, sino las relaciones políticas que se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo en una cuestión que a veces se echa de menos, pues lo mencionaba en la comisión técnica con la tercera, se echa de menos que algo que la ética esté presente también en la política, ¿no? Hoy está presente aquí un centro de política distinta, administraciones distintas, y está presente con el objetivo de poner en valor una palabra que está en inglés. Y voy a terminar esta pregunta tuya, que ha sido un poco larga la respuesta, con una palabra de Primo Levi, que no creo que la sepa exactamente decir ahora, pero él decía que la recuperación y el mantenimiento de la memoria era para que no se repitiera lo que ya pasó y también para que la dignidad esté preservada. Bien, buenas tardes a todos. La verdad que para mí es una satisfacción como alcalde recibir hoy aquí al señor ministro, a la consejera de Presidencia de Gobierno Canaria, a la directora de Seguridad, presidente del Cabildo, sobre todo para hacer justicia. Hemos firmado un protocolo importante. En mi memoria salta la presidenta que en paz descansa, Aralda, que tanto batalló y vino por aquí por este ayuntamiento luchando siempre por recuperar los cuerpos de la época, sobre todo buscando a su padre, que tuvo la iniciativa de trabajar aquí por Calientes, trabajar por la zona de Porfino de Consuelo. Y para mí es una satisfacción, como he dicho, que hoy se está haciendo justicia, que se firme este documento, este protocolo que estamos firmando, donde hay 100.000 euros para las excavaciones, donde el gobierno canadiense se compromete a hacer el monumento y condicionar en torno al Pino de Consuelo, el homenaje a los caídos de la época del asesinato, en la época de la represión franquista, y el cabildo de la Juana se compromete a condicionar todo el entorno y toda la zona del sendero, que montando usted más satisfecho. Una situación como esta, una situación que hacen piso y me hubieran dicho. Y para mí, voy a un t-shirt. Es campaña. Sí, bueno, ya tenemos la oportunidad de en la zona de ministro, para agradezco la nueva visita y la firma de este convenio también a la consejera de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias. Y como decía antes, el convenio firmamos las cuatro administraciones, el Estado, el Gobierno de Canarias, el Ministerio de la Fama y el Ayuntamiento, precisamente para trabajar en recuperar de alguna manera esa justicia perdida en un momento determinado. El gobierno corta 100.000 euros que se van a instrumentalizar a través del Cabildo para las excavaciones, y el Gobierno de Canarias, pues en su parte ya hemos dado el cambio, que era para ese monumento y para condicionar la zona. Nosotros, pues, el Cabildo de la Fama, el compromiso es efectivamente también a condicionar todos los accesos, todos los senderos y también la zona de parking. Y bueno, yo creo que efectivamente, como tú dices, damos un paso adelante en la recuperación de alguna manera de la justicia perdida en un momento determinado. Yo creo que hoy lo importante es que con esta firma se demuestra que las administraciones, cuatro administraciones, se ponen de acuerdo para dar un paso importante que dignifica la lucha de tantas personas que durante tantos años han trabajado, nombraba antes al alcalde Aranda, han trabajado para que cosas como estas sean. Hoy nos acompaña también el presidente de la asociación en La Palma, que es Don Feni, que lleva años batallando con esto, y yo creo que hoy se hace realidad eso, se hace realidad un compromiso que desde el primer momento tuvo el sí. Yo quiero agradecer al ministro que cuando le planteaba en Madrid la posibilidad de que además de los fondos ordinarios de tema de memoria democrática nos hacían falta 100.000 euros para acabar la excavación completa de Fuencaliente, además de lo que haya que aportar para la excavación de los pozos de Arucas, que todavía no está cuantificado en total, pero que también está ese compromiso. Desde el primer momento hubo sí, había que cuantificar y había que ver el procedimiento. El procedimiento es una colaboración a cuatro partes.
El Ayuntamiento de Fuencaliente, con un presupuesto pequeño, ha hecho el esfuerzo por hacer y pagar el proyecto para el monumento de dignificación. El Gobierno de Canarias va a aportar en torno a 80.000 euros para el monumento de dignificación. El Cabildo Insular para todos los perímetros, los senderos y el aparcamiento, como decían, y el Gobierno de España, la excavación. Y creo que esto, al final, es hacer un poquito de justicia, primero con las personas que lo han luchado y, por supuesto, mucha luz, mucha justicia para aquellos que nunca tuvieron que desaparecer como desaparecieron, para quitar ese borrón de una parte de nuestra historia y para que todo el mundo entienda que cosas como esas no tienen que pasar en un estado en el que, por encima de todo, somos solidarios. Yo hoy estoy muy contenta, creo que estos son los pasos que tenemos que hacer. Yo le trasladaba este acuerdo a la Comisión de Memoria Histórica del Gobierno de Canarias y todos me trasladaban la gratitud y además que trasladase que estos eran los pasos importantes que tenemos que hacer como administraciones. Hoy se demuestra más, un día más, que cuando las administraciones caminamos de la mano, trabajamos y ponemos por encima de cualquier otro interés, el interés general, las cosas se hacen para ayudar y para beneficiar a las personas. Y hoy, con poco fondo, se demuestra que esto se puede conseguir. Así que desde mi parte, desde el Gobierno de Canarias, la gratitud al Ayuntamiento, al Cabildo y, por supuesto, al Gobierno de España. La idea es que hay una aportación que están montando los 70 y pico mil euros que el Gobierno de Canarias destinará a esos fondos, que considera, de acuerdo a los proyectos presentados, lo adecuado a la capacidad que tiene el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Hay también partidas específicas que van a la Federación Española de Municipios y Provincias. Y luego, a diferencia de otros años, vamos a cerrar ciertos protocolos y convenios con distintas administraciones, entre ellas algunas son cabildos de Canarias, para que también se puedan hacer las cuestiones, como por ejemplo los pozos de Arucas, en los que, como sabemos, hay dos que se han abierto, queda todavía otros dos, y un tercero que, con práctica seguridad, también contiene restos de seres en los que fueron ejecutados al comienzo de la guerra, en la guerra civil, que fue justamente ahí al comienzo de la guerra civil. Y por tanto, haremos todos los esfuerzos para, y esa nuestra voluntad no quede, después de que acabe esta legislatura, ningún territorio en España que no haya exhumado a quienes deben ser exhumados y entrenados a sus familiares, ¿no? Porque es un gesto de reparación. Yo he dicho públicamente que hay muchas cosas que se te quedan para siempre, ¿no? En la etapa que llevo de ministro de Memoria Democrática me quedo con dos llamadas que hice a dos descendientes de dos personas que pudimos reconocer en el Valle de Huelgamuro, ante Valle de los Caídos. La primera era un alcalde, una formación política que no es progresista, pero cuando le dije que habíamos su juego, yo lo pude llorar. El domingo pasado fue también la nieta de otro hombre estado de Aragón, que también habíamos conseguido identificar los restos. Y entregaremos a la familia también los restos de esta persona. Lloraba la nieta porque se había muerto su padre hacía poco, y no le puedo decir que acabamos de encontrar al abuelo de esta persona y al padre de su padre, ¿no? Que estuvo también buscando durante años. Creo que es un acto de justicia humanitario que debe alegrar a todo el mundo y sobre todo de dar un fin pacífico, una lucha vital y contar en control de los restos de los seres más queridos. Todos queremos, lógicamente, vivir con nuestros seres queridos el mayor tiempo posible. Cuando esto se acaba, darle la sepultura que se merecen, recordarlos para siempre, y eso no puede discriminar entre quienes lucharon en una guerra por un lado y vencieron, y fueron fruto del tremendo golpe de Estado, y quienes fueron los vencidos y todavía están en fosas y en pozos. Mientras queden en fosas, pozos y cunetas restos de hombres y mujeres demócratas, no habremos cerrado un desatapadrista.